¡Muy buenas equipo! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabo de ver? ¡Me cago en la leche! Cuando Star Wars entra y entra a jugar como se debe jugar. No con las series de Obi-Wan Kenobi y estas cosas, sino entra con amor, con cariño, con dedicación, dándonos un buen producto. Si es que los demás se tienen que sentar en el banquillo. Yo lo siento mucho. Soy fan de esta dupla. Soy fan de esta dupla. ¡Soy fan de estos dos! ¡Me encanta el equipo, me encanta! Por, eh, por cierto, eh, tenéis el vídeo construyendo a estos dos personajes en el canal. Lo dejo por aquí. ¡Me encanta el equipo, de verdad! O sea, el mandaloriano, ¡guau! Wow, me ha despertado otra vez sensaciones. O sea, es la serie que hizo que volviera eh, el fandom eh, a Star Wars. Es una serie que consiguió eh, reclutar nuevos eh, frikis, nuevos fans de Star Wars. Y es una serie que después... De ver que Kenobi ha, ha, ha venido otra vez y ha dicho, esto es Star Wars, esto es Star Wars. O sea, sí es verdad que hicimos mal algunas cosas en Kenobi, otras muy bien, pero esto es de verdad Star Wars y por eso os gusta Star Wars. Me ha encantado esta serie, me ha encantado. O sea, es el primer capítulo y se me ha hecho corto y son casi 40 minutos y se me han pasado en un plus. Vamos a analizarlo. Por cierto, Bad Batch lo tengo que ver, lo que pasa es que todavía no he conseguido compaginarlo y justo ha salido este capítulo y obviamente pues prefiero el mandaloriano que Bad bats Tenéis el primer capítulo explicado. Lo que no sé si voy a hacer es vérmela toda entera y, y hacer un vídeo de toda, la se de toda la segunda temporada o ir viendo capítulos por capítulos pero si voy a tardar más. Dejadme en los comentarios qué opción preferís. Y vamos a darle que me enrollo mucho. Soy David Ming y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre el Mandaloriano primer capítulo de la temporada 3. Puro arte. Puro arte, de verdad. Oh, ¡Qué bonito! <laughs> Uy, 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 uy. Cuidado, este vídeo contendrá spoilers. Quedan avisados, luego a mí no me echen la culpa. ¿Por qué me ha encantado este capítulo? Porque no solo tiene corazón, no solo tiene eh, música, no solo nos empieza a expandir los personajes, nos, empieza, eh, nos muestra eh, escenas tan eh, icónicas de Star Wars que, de hecho, en Ant-Man sale. Un momento de un bar con un montón de razas, un montón de personajes, y yo os dije, eso es Star Wars, eso ha bebido y ha chupado Star Wars. Y eso lo vemos. Vemos cuando van a descubrir eh, Nevarra. Y van a, a. Y vemos un montón. de. de especies. cómo cohabitan todas. Eh, cómo eh, cada uno tiene su pequeño comercio. O sea, increíble. Vemos. Eh, persecución de naves. Vemos peleas con naves. Eh, vemos. Eh, sentimientos de personajes. Eh, vemos una de las cosas que más me gusta, ahora lo voy a ir desarrollando, que es humanizar a los robots, que es una cosa que había conseguido esta serie y había conseguido también la de Andor, que es humanizar a los robots. Los robots, incluso parte de, de la serie de Kenobi también, los robots aquí son algo más del universo de, 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 de Star Wars, son eh, también pieza fundamental y aquí los hacen humanos, entre comillas. O sea, simplemente maravilloso. El capítulo empieza eh, con un pseudo ritual, ¿no? De eh, iniciación que es cuando le van a poner el casco a uno de los mandalorianos y vemos ese, todos los diferentes cleros que están unidos para ver, eh, pues ese nombramiento de uno de los de un nuevo eh, individuo de, 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 pues, esto, de este pequeño grupo de mandalorianos que es a los que pertenecía. Eh, nuestro protagonista. Lo que pasa que si te quitas el casco delante de un ser vivo, ya no eres digno, ¿no? Eres un ingrato y ya no eres digno de, de esta pseudo-secta ¿no? que han formado. Entonces, como se lo quita antes para despedirse de Grogu, porque Grogu se va con Luke Skywalker, porque era su misión durante las dos primeras temporadas. Eh, bueno, durante la primera, más que, que las dos primeras, eh, pues eso, eh, ha roto el juramento que haces al principio. Y vemos ese. Eso, eso me ha encantado. La hermandad que hay entre los Mandalorianos. O sea, es, es increíble. Porque de repente sale un cocodrilo gigante de la nada. Y se ponen a luchar de una forma que dices, es que estos es mandalos Mandalor antiguamente era un pueblo guerrero. Luego, si es verdad, que viene la guerra de los clones, la princesa Sabine. Mmm, que es. Ahora hablaremos de ella. Eh, que, pues eso. Decide hacer que Mandalor sea pacífico. No. Mmm, no gusta a todo el mundo, no sale la Guardia de la Muerte, que es, eh, pues eso, eh, coge las antiguas costumbres de Mandalor, de que es un pueblo guerrero, que no se pueden someter ante la gente. Después hay una guerra civil, que también vemos que ha quedado eh, parte de Mandalor destruida, y de hecho, eh, para, eh, para que le vuelvan a aceptar, se tiene que bañar en una de las aguas que hay allí, y eso hace que, como al haber estado destruida por la guerra civil y por un montón de cosas, se complique el asunto, pero como ha encontrado un cristalito. Todavía hay esperanza. Y mientras hay esperanza, nosotros no la comeremos con patata porque va a ir para allá nuestro protagonista. O sea... ¡Ah! ¡Se ha suicidado, Dios mío! ¡Qué ha pachado, ¡Qué ha pachado! ¡Ah! La caída del imperio. Madre mía. Pero ¿cómo se ha podido caer esto? Me ha asustado, ¿eh? No lo voy a negar. Eh, ha perdido una oreja, Grogo. Ah, oh, mira, aquí está. Ah, no, ha perdido la cara. También. Eh, no encuentro la oreja, pero vamos, no voy a poner a buscarla pero Luego ha perdido una oreja, yo lo siento mírala, mm. aquí está Vale, sigamos Ay, Dios mío, la que hemos liado en un momento eh, Y después, a, a este Creo mandaloriano, me encanta en la propia Escena de lucha, como no dejan A ninguno tirado, o sea, vemos A la herrera que se mete y No tiene armas de larga distancia Más que los el hacha y no sé qué otra arma tenía. Y se mete en el agua a, por uno, a socorrer a uno de, su hernín, de sus hermanos. Eh, el de la metralleta protege al niño que se está bautizando, por decirlo de alguna manera. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! Y luego llega nuestro protagonista en el N1 de Naboo. Y le... El cocodrilo le manda a tomar por saco. Y le miran como con... Como diciendo... ¡Hostia! Nos ha salvado al que hemos expulsado de aquí. Por no compartir nuestras creencias. Y Mandalor el mandaloriano dice... Yo, aunque me hayáis echado, siempre os tendré como hermanos. Y voy a hacer todo lo posible para volver. Hostia, si eso no es poesía, que venga Dios y me lo diga. Por favor. Eh, después, eh, va nevarlo, ¿no? Y vemos a eh, el magistrado, este, ¿cómo se llama? Cargal. Cargal se llama. Yo creo que se llama Cargal. Bueno, al magistrado Cargal, ¿no? Que es, era el como el jefe de la red de... Eh, de cazarrecompensas recompensas en las primeras temporadas y de hecho es el que recibe la primera orden para ir a por el mandaloriano luego se acaba uniendo a él y ahora ha conseguido eh, hacer de un de Navarro o sea de Navarro que estaba todo destruido ha conseguido pues eso ha hecho como el chocas aquí te monto un hospital aquí te monto un colegio y ha, ha vuelto eh, pues eso a reconstruir la ciudad y ahora es, eh, está intentando ser un punto comercial en el borde exterior Independiente del resto, o sea, que no necesite ayudas de la nueva república y que no necesite ayudas externas para poder sobrevivir. Bien hecho, bien hecho. Y vemos ese aire de superioridad, esa ambición que nos lleva demostrando este personaje durante toda la serie, y que ya no se va a chantar ante nadie. No, no se va a chantar ante nadie, porque ya hay unos piratas que son parte de los que le habían ayudado a construir todo esto, porque hay un, un árbol de Navidad mojado, como ha dicho mi madre, que este se llama o sea, este señor parece un árbol de Navidad mojado. Que es el gran pirata de todos. Que hay un gran crucero ahí. Que bueno, ahí iremos a eso. Pues como que eh, reclama un poco de la recompensa. No le pertenece. Entonces, él no se va a chantar ante ningún pirata. Y vemos ese duelo a lo más puro, antiguo. Este, donde a priori hay ese pirata como mano derecha, ¿no? Del gran pirata. Y tres o cuatro esbirros. Le mete un tiro en la mano cuando va a sacar el arma el arma, y dice: eh, Aquí ya no nos, nos asustan los piratas. Y de repente los otros cuatro van a sacar y aparece nuestro colega el pa pa, 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 pa. Venga, majos. Ahora vas y lo cascas. Ahora vas y lo cascas. Increíble, increíble. Después también vemos en, en ese Navarro: eh, Joderlo, ¿por qué lo llamo Navarro? Es Nevarro, Nevarro. Vemos como a la figura de IG11, que es ese robot que se sacrifica para salvar la vida y le hace cambiar el chip un poquito a nuestro protagonista con respecto a la visión que tenía de los robots, ¿no? Porque no se fía de ningún robot, odiaba a todos los robots, y es al primera persona, bueno, al primer eh, personaje que vemos que le enseña la cara. Es el primer personaje que le enseña la cara. Vemos a Pedro Pascal por fin, y es la primera vez que lo vemos sin el casco. Increíble increíble, es ese robot, y entonces, como solo se fía de él, le quiere reconstruir, eso me ha gustado muchísimo, porque es darle otra vez ese papel que es más allá de una máquina los robots en Star Wars, son un pasito más, y eso me encanta. Eh, bueno, lo quiere reconstruir, pero su primera orden es la de destruir a Grogu, entonces pues hay que cambiarle un poquito eh, la placa base, hay que cambiarle un poco la... La placa de memoria y es lo que nos va a deparar los siguientes capítulos. Porque ahora mismo va a ir a buscarlo. Porque hay unos bichitos que son increíbles. Pero la mejor escena es la de Grogu abrazándolos y dándoles amor. Lo de Grogu, o sea, de verdad, lo de Grogu aquí. Le quiero a Grogu, o sea, le quiero. Es. Eh, hecha, es la piedra angular de, de todo este proyecto. O ¿eh? sea, Grogu es. Lo de Grogu, equipo. Hostias. Lo de Grogu viendo, por cierto. Que Grogu cuando va el Nn1 ve a los Purgil que lo habíamos visto en oh, en Rebels por ejemplo. No os preocupéis si no os acordáis vengo yo aquí a haceros memoria. En Grogu eh, son estos eh, estos personajes que son también un poco sensibles a la fuerza y son como una mezcla entre ballena y calamar. No digo más sino que los veáis. Los hemos visto en Rebels, claro. Si no le doy al play es complicado. Los hemos visto en Rebels. Eh, y me parece sencillamente una referencia, un fanservice que tú dices: ¡Ay Dios mío! Estos son los Purgil. Entonces van viajando por el hiperespacio. Y pues eso. Yo creo que solo. O sea, yo recuerdo que solo lo ven eh, seres sensibles a la fuerza. Me lo tendréis que. Que, hay que decir vosotros. Yo creo que es eso. Eh, bueno, pues eso. Que nos van conectando con Rebels. A ver si vemos a un Purgil grande. Mira, estos son los Purgils. Entonces a Erra le ayudan, por ejemplo, en Rebels. Le ponen el casco para que pueda respirar. Y bueno, y le ayudan contra, pues eso, contra el resto de personas. contra un, A luchar contra el imperio. Eh, sencillamente brutal. Y sencillamente eh, perfecto. A ver si vemos a Purgil. Mira aquí. Estos son los purgils. Esta es la imagen que yo quería. Estos son los purgils. También lo ve a Ashoka. ¿Eso significará que va a venir a Ashoka y la veremos en el Mandaloriano? Pues no lo sé. Yo ahí lo dejo. Yo dejo la piedra y me voy corriendo. Eh, brutal. Es que, es que me están cantando estas. ¿Qué pasa? Que antes de irse a por la placa base, nuestro colega eh, pisita primero eh, Carevara. Sí. Me tengo que apuntar los nombres porque ya sabéis que yo y los nombres no somos amigos nunca. Eh, carevara que es el planeta donde nace. Eh, es un planeta del sistema mand mandaloriano. Y allí es eh, donde nació, eh, aparte de bo que la vemos en este capítulo. Sola, nada más acompañada de un robot eh, mayordomo. También la princesa Satin. Que, como os he dicho antes, es la que opta por eh, un. Un pueblo de Mandalor pacifista. Y que tiene su más y un menor con el Obi-Wan, ¿eh? Eso hay que decirlo también. Que aquí el Obi-Wan. Yo no digo nada. Eh, entonces, Bocata la vemos destruida, la vemos derrotada. Vemos eh, que como no consiguió de forma pura, como dice la tradición, eh, la espada oscura. Porque la espada oscura quien Gane en batalla, que es importante. La espada oscura será quien domine, reine sobre Mandalor, ¿no? Eh, pero como se la dieron, creo que se la da eh, Sabine, ¿no? En revés Si no recuerdo mal, se la da Sabine en Revers. Eh, como no la gana en batalla, no sirve. Eh, diferencia es que nuestro protagonista sí que lo gana en batalla. Entonces... Eh, Sigue teniendo la espada oscura. Entonces, como que le incita un poco a decir, tío, tú tienes la espada oscura. Yo no me han hecho caso. Y prefieren el resto de mandalorianos O haberse unido a tu secta. O ir de mercenarios por la galaxia. Y ahora mismo, Bocatán está en un punto que está pro está sola. Está pues eso, eh, una depresión de caballo. Pero yo creo que va a, a resurgir como la de Fénix. Y la vamos a ver en acción. Porque es un personajazo. O sea, las cosas como son. Es un personajazo. Y. Y ahí lo hemos dejado, o sea, no hay nada mucho más. O sea, de verdad, me ha encantado prácticamente todo el capítulo. O sea, se me han pasado 40 minutos como si fueran 10. O sea, ha sido de. Mmm, ¿Ya? ¿Ya? O sea, ya. No sé qué opináis vosotros. A mí, de verdad, me ha encantado. Quiero saber vuestra opinión. Y ya sabéis que en esta casa de locos, siempre hay hueco para el hueco por loco más. Dale like, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado. Y sobre todo, escribid, 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 que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. Hasta luego. Y viva Star Wars, hombre. Viva Star Wars.